Buenos días a todos. Quiero comenzar de inmediato y hablar un poco de las buenas noticias de las que estamos hablando a lo ancho de Estados Unidos y por el resto del mundo. Y eso es las primeras vacunas que han llegado, no solo a California, sino también por todo Estados Unidos. Ayer apenas recibimos noticia, este fin de semana más bien, de la grupo de revisión científico sobre la eficacia y seguridad de la vacuna. El 19 de octubre les quiero recordar que el Estado de California estableció un grupo formal de trabajo, un panel científico de expertos, doctores, con un enfoque particular en las vacunas. Un comité de 11 miembros, junto con otros estados, Nevada, el estado de Washington, Oregón. Un total de 17 individuos que formaron parte de este comité y aprobaron de forma unánime, apoyando los resultados que provenían de la Administración de Fármacos y Alimentos, sino los estudios hechos por Pfizer. Y esto resultó en una serie de eventos que permitió que California avance un aviso formal, que hemos avanzado nosotros los múltiples estados. Aquí pueden ver algunas de las cualificaciones de la CDC-FDA, miembros del comité, que también participaron en nuestro comité de seguridad. Sin embargo, hubo una serie de eventos que ha resultado en 33,000 dosis llegando al estado de California. Ayer, 33,150, para ser exacto, en cuatro localidades: St. Joseph's, Eureka, en San Francisco, San Diego. Por supuesto, ayer tuve el privilegio de estar en el condado de Los Ángeles, en las instalaciones enormes que tenemos ahí, uno de los hospitales más grandes en la región, trabajando ahí con Greg Adams en Kaiser Permanente. 24 localidades adicionales en el estado esperan ver que lleguen más dosis el día de hoy: Fresno, San Joaquín, Shasta. Esas vacunas, de hecho, ya llegaron a esos lugares. Así que ayer en cuatro lugares llegaron, habrá 24 lugares más donde llegarán hoy. Anticipamos cinco más mañana. Y si las 24 entregas se hacen hoy y se reciben las cinco adicionales mañana, esto representará aproximadamente 60% de la tanda destinada de Pfizer. Y les recuerdo que originalmente eran 327,600 dosis. 327,600 dosis era la primera tanda proveniente de Pfizer. Y todas esas dosis comienzan a llegar al estado de California. Ayer 33,000, decenas de miles más. En estos momentos, al anochecer, hasta el resto de la semana. Y aquí algunas buenas noticias. Anoche recibimos noticia de Pfizer que recibiremos la semana próxima, con pedidos hechos tan temprano como el viernes, 393,900 dosis adicionales. Así que los 327 original, esto es adicional a eso que recibiremos de Pfizer específicamente, otras 393,900 dosis próximamente la semana entrante. Esto, además de lo que ya hemos difundido, y les recordaré de forma breve la anticipación de cuando Moderna reciba su aprobación. Recibiremos de parte de ellos, como parte de su primera tanda de vacunas, 672,000 dosis. Así que son 327,000, 393,000 y 672,000 dosis. Estamos acercándonos a lo que esperamos que sea el universo de dosis que podremos administrar para finales del año, finales del mes. Poco más de 11,2 millones. Esto es la última noticia específicamente respecto a las vacunas que hemos confirmado que serán distribuidas una vez más Moderna, que reciba su aprobación oficial. ¿Qué podría suceder tan pronto como la semana próxima, con las dosis llegando la semana próxima? Así que esto está comenzando a tomar forma, comenzando a rodar lentamente, y veremos más y más ímpetu en este movimiento hasta llegar a los 58 condados. Todos los californianos tienen que estar incluidos en este proceso de vacunas y no debemos excluir a nadie. Hablamos en cuestión de equidad, hablamos en cuestión de inclusión. Siempre hemos avanzado en nuestros valores, pero
tenemos que manifestarlos y también hacerlos visibles para el público en todas las comunidades diversas. Por eso en cada uno de los condados proporcionamos recursos y bienes de campaña para distinguir las características particulares de cada condado en el estado. Pueden ver Vaccinate Shasta, Vaccinate Riverside, Vaccinate Los Ángeles. Cada región del estado, cada condado en el estado recibirá estos bienes de campaña. Vamos a hacer la primera inversión en esta campaña para los 58 condados que tiene principios, guía, bien descritos en el pasado, pero es importante recordárselos hoy. Es un enfoque sobre la diversidad, un enfoque en la tecnología, la competencia cultural respecto a las vacunas. No siempre se ha hecho visible. En comunidades afroamericanas y americano-indias, y por eso queremos estar conscientes de esta experiencia fundamental. También reconocemos que tenemos que hacer una mejor labor en sociedad con las comunidades diversas, líderes religiosos, donde tenemos organizaciones bien establecidas comunitarias, con mensajeros bien confiados de la raíz hacia arriba. Y como siempre, con este modo de abordarlo en base a los hechos, haciendo consciente a la gente del acceso a esta vacuna sin costo para ellos y también para que entiendan la eficacia y sobre todo la seguridad de esta vacuna, para que ellos por su cuenta puedan tomar una decisión bien informada si deciden aceptar la vacuna. Así que verán ustedes mucho más acerca de esta campaña que será publicada más tarde en la semana, más mensajeros confiados, anuncios públicos, más doctores y personas en la comunidad que formarán parte de este programa. Y tenemos la riqueza de esta experiencia reciente. Estamos usando el censo, la campaña del censo, utilizando la experiencia que adquirimos en esa campaña que fue a nivel raíz popular, y también usando esa infraestructura para trabajar en este ambiente inducido por la pandemia, con algo de éxito en ese lugar y en otros lugares donde hubo un poco de problemas tercos. Así que estamos aprendiendo de esta experiencia y trayéndola, aprovechándola en nuestros esfuerzos para administrar la vacuna. Les recordamos a todos que nuestro estado es el más diverso en la democracia más diversa del mundo. 27% de nuestro estado son personas nacidas en el extranjero. Nos incumbe ver a la gente donde se encuentran, y esto será mediante conexión con californianos en 30 y tantos idiomas, con este mensaje competente cultural en base a de raíces hacia arriba, de nivel popular hacia arriba. Ahora, como saben ustedes, yo formé el 19 de octubre el comité científico, pero también establecimos dos comités adicionales, el comité para dictar pautas y el comité consultorio comunitario. El de pautas y el consultorio se tratan de equidad y distribución, los matices, los detalles, la especificidad de a dónde irán estas vacunas y cómo serán distribuidas y cómo podemos garantizar con transparencia, la transparencia que ustedes deben esperar, que realmente serán entregadas a aquellos que tienen la mayor necesidad con esa prioridad. De modo que difundimos estas pautas en foros públicos, los pueden ver ustedes en nuestro sitio web covid19.ca.gov. Todos esos detalles los pueden ver ahí en ese sitio web. Fase 1 está completa. Difundimos las pautas para fase 1A, que es la prioridad de aproximadamente, es una cifra general, de aproximadamente 300 millones de trabajadores y en hospitales y en asilos para ancianos, etcétera. Esa es fase 1A, son los detalles que difundimos. En un momento compartiré estos con ustedes. La fase 1B se trata de un universo de 8 millones de personas. Muchos de ustedes se preguntan si estoy incluido en fase 1B. Fase 1B
actualmente estamos conversando sobre esto. Ya se ha hecho mucho trabajo por el grupo de para dictar pautas. Estamos publicando muchas de estas y ustedes pueden sintonizarlo a las 3. Pueden ir al sitio web COVID-19 para descubrir cómo puede sintonizarnos y ver las deliberaciones en vivo. El grupo para dictar pautas presentará sus recomendaciones en esta fase 1B. El comité consultorio comunitario, 66 miembros, van a verificar las aseveraciones que se hacen, las determinaciones en base a estos principios y los valores que hemos establecido de inclusión y equidad. Así que les insto a ustedes a que participen en eso, que aprendan más sobre esto yendo al sitio web y escuchando estas conferencias a las que puede usted asistir. La de mañana será una de muchas que se llevarán a cabo hablando de esta fase 1B, 8 millones de personas hablando en torno a maestros, incluyendo pláticas de trabajadores agrícolas, trabajadores en mercados. Ya se da una idea de ese universo y esas conversaciones. Así que en rasgos generales estamos hablando de esa población. Y por eso estamos creando esta infraestructura de niveles. La semana pasada les proporcioné estas transparencias y ahora les quiero mostrar otra vez. También les reitero que pueden verlas en el sitio web, pero para que tengan un vistazo de las prioridades en las poblaciones. En la fase en la que nos encontramos actualmente con las vacunas de Pfizer y las de Moderna, esto es fase 1, nivel 1. Ayer estábamos preparando estos en las 4 instalaciones donde recibimos las vacunas, atención aguda, psiquiátrico, hospitales en instalaciones correccionales, instalaciones de servicios especializados de enfermería, asilos para ancianos, etcétera, paramédicos, trabajadores de emergencia, fuerza laboral de enfermeras y servicios de enfermeras en asilos, trabajadores en, sociales en casas. Así se dan una idea de a quién abarca el nivel 1B. Trabajadores en laboratorios, clínicas especializadas, clínicas dentales, de higiene oral, farmacias en particular. Al entrar a las instalaciones de asistencia o asilos para ancianos con asistencia especializada en enfermería, ahí también. Así que verán ustedes algo similar en la fase 1B. Esta será la conversación que se llevará a cabo con el comité consultorio, el grupo para dictar pautas mañana. Y así podrá darse usted una idea de cuán comprometidos estamos a la matiz y especificidad, asegurándonos de que entreguemos equidad, no solo como plataforma o promesa, sino que se manifieste realmente. Hablando de manifestar, se ve la luz al final del túnel. Este ha sido unas 48 horas optimistas. O sea, finalmente estamos viendo el uso de la vacuna. Estamos viendo que las vacunas, las personas que más celebramos desde el inicio de la pandemia, enfermeros, doctores, que reciben ellos la vacuna, han estado ellos batallando esto en la vanguardia desde el inicio de todo esto, y ahora ellos pueden recibir la vacuna, y no solamente recibir la vacuna para proteger su propia salud, pero también, como oímos ayer, los 5 individuos que tuve la oportunidad de conocer y con quien tuve la oportunidad de dialogar en el condado de Los Ángeles, lo primero que dijeron es que siento alivio por mi familia, porque antes me duchaba antes de salir a trabajar, al regresar a la casa. Un enfermero decía, desde marzo tenía una entrada aparte a mi hogar porque no quería exponer a mi familia. Y ahora el poder saber que la primera fase de esta tanda de vacunas ha sido difundida. Y este es un alivio porque ahora puedo quitarle este peso a mi familia también. Por eso es que estas personas son primera prioridad en recibir la vacuna, que puedan regresar a trabajar sin esa tensión nerviosa, sin esa angustia de que están llevando el virus a su casa. Y estos son individuos importantísimos.
hay, como digo, se ve la luz al final del túnel, pero eso significa que seguimos dentro del túnel. Posiblemente estamos pasando por el momento más intenso, urgente, desde que inició la pandemia. Y les voy a reiterar por qué. Pueden ver aquí las cifras de casos. Ayer las cifras estaban como por el promedio de los últimos 7 días. Son cifras históricamente altas, 32.326 nuevos casos reportados ayer, casi equivalente al promedio de 7 días. Si ven aquí el índice de positividad de los últimos 14 días, en el estado de California ha ascendido a más de 10%, 10.7%. No habíamos visto un índice tan alto, sino desde las primeras semanas de esta pandemia, cuando había pocas pruebas y no sabíamos que se estaba propagando asintomáticamente. Por eso tuvimos ese índice alto al inicio y vimos que se aplanó la línea, pero otra vez está en auge. Este 10.7% es casi similar al índice promedio de 7 días. Algo que sí nos complace, de lo que estamos sumamente orgullosos, es que estamos aumentando el promedio de pruebas diarias. Hemos visto más de 300.000 pruebas como promedio de pruebas diarias en los últimos días. Esta vez, poco menos de 300.000 pruebas cada día. 296.000 es el número de pruebas promedio por día que se hacen en el estado. Y queremos ver que esta cifra aumente. Queremos ver más acceso a pruebas. Queremos ver esos resultados más rápidamente. Y queremos estar seguros de que todos los miembros de la comunidad por todo el estado estén protegiéndose, avalándose de estas pruebas. Pero el índice de positividad, lamentablemente, sí está ascendiendo. Considere dónde estábamos hace 2 semanas, 6.9%. Pueden ver cómo va en alza. 68% en las hospitalizaciones, el número total de pacientes en los hospitales, 14.283. Estábamos a solo 8.500 a principios de este mes, y eso ya era alarmante. Ahora estamos a cerca de 15.000, aumento de 68% en solo las 2 semanas. Admisiones a unidades de cuidados intensivos, 2006, ahora 3.081. Como les reportamos ayer, es un aumento de 54% en admisiones a unidades de cuidados intensivos. Quiero concentrarme en esto un poquito más en un momento para explicarles por qué esto es tan importante para mí. En esa transparencia pueden verlo. Pueden ver estas 5 regiones dentro de nuestro estado. Son las regiones más grandes donde tenemos sistemas implementados de ayuda mutua, donde hay ayuda, apoyo mutuo, acuerdos mutuos entre hospitales y sistemas de entrega de servicios. El área de la Bahía, Sacramento, el norte de California, Valle de San Joaquín y el sur de California. Ahí pueden ver que está bajísimo, actualmente 1.6 la capacidad. Durante el fin de semana llegaron a cero. Llegaron a cero, o sea que estaban en un repunte. Y en un momento hablaremos del repunte. Es un aumento de más o menos 20% en la capacidad en las unidades de cuidado intensivo. Cuando oyen que dice 0%, no significa que no hay disponibilidad, sino que ahora estamos abordando el problema con perspectiva de repunte, con toda la administración personal y recursos aumentando a la vez. En el área más poblada, en el sur de California, 1.7%. A lo ancho del estado, 5.7%. El promedio general en todo el estado es 5.7%, índice de hospitalización. Se ve la luz al extremo del túnel, pero seguimos en el túnel. Estamos posiblemente en el momento más desafiante de esta pandemia, momento más difícil. Pueden ver aquí la infraestructura de la orden regional de quedarse en casa. No porque queremos hacerlo, no porque queremos pedirles que hagan más después de lo que ya les hemos pedido en los últimos 9 meses, sino porque estamos en una carrera a toda velocidad, no maratón, carrera a toda velocidad en los próximos 50, 60 días. Es un estado
temporal, no es permanente. Saldremos del otro lado de este problema más fuertes que antes. Vamos a salir más adelante más sanos que antes, más preparados que antes. Y quiero que estén ustedes ahí para experimentar esta resurgencia. La recuperación de California la vemos enfrente de nosotros, pero también está dentro de nosotros, en nuestras decisiones, no solo las condiciones existentes. Así que instamos que sigan en casa y que sigan resguardando su seguridad en esas regiones, en el área de la bahía. Hace como una semana más o menos entraron voluntariamente porque querían adelantarse a la curva. 4 de 5 de las regiones actuales están en esta orden regional de mantenerse en casa. En el Valle de San Joaquín, les recuerdo, estaban a 0% durante el fin de semana, cuando están a 5.7% de capacidad disponible en unidades de cuidados intensivos y se están llenando rápidamente se agotan. Pero quiero enfatizar que el personal es importantísimo. No son las condiciones físicas, no son los cuartos de por sí. Y digo de por sí porque ese no es el caso en cada uno de los hospitales, en cada parte del estado, sino generalmente, agregadamente, el personal es la prioridad número uno. Así que les voy a traer las noticias sobre ese espacio. Acabo de actualizar las pautas de cuarentena. No sé si se enteraron de esto, si oyeron de esto. Si no, entonces aquí vamos a ponerlos al tanto. Son 10 días en lugar de 14 días para individuos sin síntomas expuestos. Así que bajamos de 14 días a 10 días de ponerse en cuarentena. Y esto es importante para conectar al personal de hospitales. Durante la falta de personal hemos considerado un periodo de cuarentena de 7 días, no 10 días, para trabajadores en hospitales, primeros socorristas, etcétera, pero mientras que tengan una prueba negativa en el día 5 o después, de modo que hay criterio que tienen que tomar en cuenta para salvaguardar su seguridad y salud y para salvaguardar el número de personal disponible. Emitimos esta orden ejecutiva que todos debemos seguir haciendo la labor importante de usar mascarillas, guardar distancia y automonitorear sus síntomas. Todo es parte de las pautas de estar en cuarentena. Así que después de yo estar en 14 días en cuarentena, ahora vemos que ha cambiado a 10. El viernes anunciamos que estábamos ajustando la razón entre enfermeras y pacientes en los hospitales. Y quiero expresar a la vez empatía y admiración por el espíritu colaborativo, trabajando con el representante de la Fuerza Laboral, Asociación de Enfermeras de California, que son maravillosos. Entendiendo que esto es un tiempo muy difícil, que es necesario ser creativos, que es necesario implementar planes temporales, interinamente, en las unidades de cuidados intensivos, unidades de telemetría, servicios médicos de emergencia, unidades quirúrgicas. Estas son las razones de enfermero a paciente. Con la pandemia y actualmente con la emergencia actual, de 1 a 2, antes, ahora 1 a 3. Así que estamos aprovechando los recursos, expresando empatía y preocupación por estos trabajadores, primeros socorristas, trabajadores en la vanguardia de la lucha contra la pandemia, enfermeros. Seguimos pidiéndoles un poquito más cada día en estos momentos muy difíciles y en las próximas semanas y meses, que también serán un reto enorme. Buscando la manera de ser creativos con el personal, estamos buscando la manera de contratar personal adicional a través de agencias. Algunos han sido desplegados a 54 instalaciones en 20 condados. Son aumento de personal en muchas de estas instalaciones en el programa CalMat, 137 individuos contratados, 49 en CalGuard, la Guardia Nacional de California. También hemos incluido en este despliegue de personal esos trabajadores con sus pericias singulares, esos individuos de CalGuard y el equipo de Health Corps, Cuerpo de Salud, 21 miembros adicionales que ahora formarán parte de estos grupos y son parte del personal recientemente adquirido. Pedimos apoyo del gobierno federal, lo recibimos a través de FEMA
para ayuda de 80 trabajadores de emergencia, 40 paramédicos, también DMAT, Administración de Emergencias, los equipos de DIMA desde inicios de la pandemia, también ayudan en incendios arrasadores, actualmente apoyando a dos hospitales en el centro Pioneer, cerca de la frontera. Ya fueron enviados, desplegados ahí, en el condado Imperial principalmente. Tenemos una petición del Departamento de Defensa pidiendo personal médico. Pedimos 10 equipos de 20, 200 miembros para dar apoyo a las peticiones de DIMA y FEMA en sus peticiones pendientes de personal. Y mencioné hace un momento el cuerpo de sanidad o de salud. Hasta la fecha tenemos casi 3,000 turnos cubiertos, 143 instalaciones a lo ancho del estado. El programa CalVet, pueden ver Sleep Train. Ahí también en un momento hablaré de este programa. Son instalaciones de atención alterna que comenzamos a abrir y desplegar en el pasado en condición candente o cálida, más bien, como hemos mencionado en el pasado. O sea, profesionales médicos que tienen licencia vencida y tienen un servicio especial que quieren ofrecer a California, queremos ayudar a apoyarlo para que pueda certificarse, sacar su licencia de nuevo, para que pueda usted brindar su ayuda donde es necesaria, su pericia y su apoyo. Puede visitar usted covid19.ca.gov y ahí buscar información de cómo actualizar su certificación, licenciatura, etcétera, para ejercer su carrera médica. Y puede indicar usted que está dispuesto a ofrecer. Nosotros le proporcionaremos hospedaje en hoteles, transporte, dinero para viáticos, etcétera, para que usted con su pericia médica nos pueda ayudar en este momento donde más los necesitamos. Así que lo instamos. Si usted conoce a algún profesional médico que esté jubilado, que quiera ayudar, puede visitar el sitio covid19.ca.gov. Decenas de miles de profesionales ya están haciéndolo, renovando sus licencias para ayudar a salvar vidas. Y estamos humillados y muy agradecidos por eso también, por supuesto. En un momento vamos a repasar las transparencias restantes y contestaremos sus preguntas con el Dr. Galley. Actualmente, para pacientes no en unidades de cuidado intensivo, tenemos el conteo. En Imperial Valley College está abierto, tiene 30 camas de momento. Sleep Train, que mencioné hace un momento, con 20 camas que están operativas, 200 camas adicionales que están en estatus candente, a punto de ser desplegadas. También en Porterville, 10 camas para comenzar. Y en Fairview, 10 camas, donde acaban de abrir también. Pueden ver estos cuatro lugares que están en movimiento. Han prendido las luces, hay personal. En cuanto a estos sitios adicionales, hay un total de 11. Aquí son 6 instalaciones que están en estatus cálido. Riverside, Fresno, San Francisco, Palomar, el número de camas disponibles. Estamos comenzando a prender las cosas ahí, preparando por si acaso es necesario utilizar estas instalaciones de cuidado alterno para pacientes no de COVID-19. Y esta es la otra parte de la presentación. Tengo un anuncio público que quiero compartir con ustedes en un momento, pero ahorita quiero concentrarme en esta cuestión de cuán mortal es esta enfermedad. Es un tiempo interesante. Queremos ser optimistas, queremos compartir buenas noticias y espero que hagamos esto con las vacunas y 393,000 dosis adicionales y que esto está realmente comenzando a moverse, cobrar ímpetu, comenzar a hacer llegar vacunas a muchos individuos en la próxima semana. Pero también hay que lidiar con las realidades sombrías. Perdimos a 142 personas en las últimas 24 horas, según lo que se reporta. 142 vidas, lamentablemente, se han perdido a esta mortífera enfermedad. Les recuerdo, no es la gripa.
no es un resfriado. Estamos hablando de una enfermedad mortal, una pandemia mortífera, y estamos en plena pandemia. Estamos hacia el final, pero estamos en medio del periodo más agudo, lo que hemos llamado la tercera ola, y que esperamos que sea la última ola de esta enfermedad en nuestra comunidad. Pero estamos en el pico de esta tercera ola, por eso se ven así las cifras. Y las conversaciones que yo tengo con mi esposa, con mi familia, las voy a indicar a ustedes públicamente. Hemos tenido conversaciones de lo que hemos hecho con la ayuda mutua para morgues, trabajando con pesquisidores. Y titubeaba en compartir esta información con ustedes, pero creo que también tengo la obligación de compartir esta información sombría con ustedes. Estas son las cifras, 163 personas es un promedio de pérdida de vidas diarias. 163 es el promedio en los últimos 7 días. Compare el promedio de 7 días, hace un mes era 41 muertes, el promedio de 7 días. Imagínense, si seguimos por este camino, con este ascenso, ¿cómo se verá la cifra del 14 de enero? Si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no aprovechamos la vacuna cuando podamos, si no seguimos utilizando la mascarilla, si no evitamos aglomerarnos con otras personas, particularmente por el ascenso en las cifras, tenemos que recordar cuán mortal es esta pandemia. Esto es lo que hemos hecho. Tenemos pedidos para unidades de almacenaje de refrigeración en hospitales y condados. Acabamos de pedir 5,000 bolsas adicionales para cadáveres y acabamos de distribuirlas en San Diego, Los Ángeles, condado de Inyo. Estas noticias deben ser sombrías. Deben ser algo que les hace contemplar y pensar en sus acciones. Estamos hablando de una enfermedad mortal. Debemos estar conscientes de nuestra posición, nuestra situación en este viaje juntos hacia la vacuna. Todavía no hemos llegado a la meta. Así que, por favor, sean conscientes y sean responsables. Les voy a mostrar un anuncio público emotivo, pero queremos aumentar la concienciación del público. Así que, por favor, hagan favor de ver este anuncio. Y esa fue la llamada que nunca pudo hacer. A veces cierro mis ojos y yo, ay, papá, quisiera abrazarte una vez más. Use mascarilla, guarde distancia de 6 pies por lo menos. Mi papá. Así que use su mascarilla. Guarde distancia de por lo menos 6 pies. Haga esas cosas básicas. Son las intervenciones no farmacéuticas, como las llamamos, las que realmente pueden salvar vidas. Para no tener que aprender más y más de personas perdidas, familias destrozadas, personas que jamás podremos recuperar, personas a las cuales nunca podremos levantar el teléfono y llamar. Es una realidad sombría, es el mundo actual en que vivimos y hacemos todo lo posible para mitigarlo. Queremos eliminarlo, lo eliminaremos finalmente el virus, pero nos falta mucho trabajo por hacer. Seguimos en el túnel, aunque sí se ve la luz al final. Para ayudar en este sentido, quiero mostrarles una transparencia de la semana pasada. El jueves pasado anunciamos California Notify. Es una herramienta más en la caja de herramientas para usted. No es para reemplazar o sustituir otra. Es simplemente una herramienta más. Usando la tecnología que muchos conocemos, teléfonos inteligentes, plataforma Google, plataforma iPhone. Y Google y Apple han unido fuerzas con el estado de California en este programa que se llama California Notify, que se lanzó el jueves pasado. 6,5 millones de personas ya lo activaron, que no está mal, pero sería bueno duplicar esta cifra.
6 millones participan, y les quiero instar, si no saben de esto, aprendan de esta aplicación. Puede usted optar por participar. No es algo en el que tiene que optar no participar. No es para rastreo de contactos. Usa Bluetooth, claves anónimas. Hay muchos términos tecnológicos. Y sé que ahí tenemos que ganarnos su confianza en ese sentido, pero les insto a que vayan. 6 millones de personas ya están haciéndolo. Vayan al iPhone, settings, notificación de exposición. Ahí pueden verlo en la pantalla. Es muy fácil hacerlo. Son 3 movimientos que tiene que hacer y ya lo tiene prendido. En su Android, si tiene Google, ahí puede bajar la aplicación y aprender más de cómo hacerlo, cómo funciona, cómo no funciona. Pero sí le insto a que aproveche usted esta herramienta. Una herramienta más para californianos que se puedan proteger estos días. Han sido unos días iluminadores con la llegada de la vacuna. Falta más y más que hacer en ese frente. Antes de aceptar sus preguntas, les quiero recordar que estas vacunas Pfizer requieren almacenaje criogénico, mucho más frío que típicamente con las otras vacunas. Moderna tiene un proceso distinto de distribución, pero reitero, este proceso de distribución está basado no en los caprichos de funcionarios, no de la burocracia para abajo, sino con un método comprensivo, equitativo, avanzado por expertos en sus campos. 16 miembros en este comité dictando pautas, haciendo recomendaciones a la comunidad, al comité consultorio comunitario con maestros, enfermeras, profesionales de todas carreras en California, de todas razas y etnicidades, conscientes del pasado en relación a retos, competencia cultural y mensajeros confiados, pero muy comprometidos a dictar estas pautas que serán muy inclusivas. Y mañana tendremos una reunión entre muchas otras que tendremos públicamente. Vaya a covid19.ca.gov para aprender sobre su próxima reunión. Y usted en tiempo real puede aprender de dónde irá la siguiente tanda de vacunas y cómo caerán esas prioridades, tomando en cuenta exposición, riesgo y prioridad. Y con eso contestaré sus preguntas con mucho gusto. Muchas gracias, gobernador, por tener estas sesiones y escuchar nuestras preguntas. Quiero hacer 3 cosas por las vacunas que se van a lanzar esta semana. ¿Sabe usted si de esta mañana cuántas vacunas se han administrado en el estado? 2, va a actualizar el tablero de COVID-19 para incluir esos datos diariamente. Y 3, la semana pasada usted mencionó que las personas no tienen que colarse y quizás darle esto a los más merecidos. ¿Cómo va a lograr eso? Sí, o sea, que personas que no estén corriendo ese riesgo no deben tener acceso a los protocolos establecidos. Le voy a pedir al doctor Galli que tome el podio por un momento para hablar de los detalles. Y muchas gracias por esa pregunta. Quiero regresar a la transparencia con la que comenzamos por un momento. Lo que sí sabemos es que hemos recibido para 4 localidades 33,150 dosis de Pfizer. Y no todas esas dosis fueron administradas. Sabemos que 24 localidades más en el estado. Esta mañana tenemos como 9 que pudimos confirmar en que fueron entregadas las vacunas. Esta información ha estado llegando activamente desde que iniciamos esta rueda de prensa. En un momento les traeremos las cifras actualizadas. Pero le voy a pedir al doctor Galli que hable sobre las expectativas que tiene él en relación a la transparencia, porque es muy buena pregunta. Cuando llegue esta información a nosotros, ¿cómo la difundiremos y en qué plataforma lo haremos respecto a la dosis total administrada? Si estamos muy conscientes, y disculpe por recalcar su pregunta, ahorita el doctor Galli hablará. Solo porque recibimos las dosis, podría haber cuestiones con la administración. Obviamente, el almacenaje de criógeno, hay preocupación
de la capacidad de administrar las dosis en ese periodo de 5 días administrados, particularmente para aquellos que ya no estarán en su almacenaje criogénico. Así que muchos se preguntan si habrá desperdicio de vacunas, si habrá suficientes. Sin adentrarme a los detalles, ayer estaba pensando, uno de los doctores dijo, pienso que voy a hablar una media dosis adicional en cada uno de los frasquitos. Así que, ¿acaso habrá abundancia, carencia? Hay cosas que pueden presentarse en la distribución de la vacuna en tiempo real. Así que, ¿cómo la haremos disponible para ustedes? Espero que el doctor Galli pueda contestar sus preguntas con más introspección. Un momento, por favor. Muchas gracias, gobernador. Y continuando con lo que dijo el gobernador, esta mañana escuchamos los lugares que han recibido las vacunas, pero no hemos podido confirmar si estas entidades que recibieron las vacunas han comenzado a administrarlos. Sabemos que una cantidad de condados y lugares esta mañana se estaban preparando, como vimos en Kaiser ayer. El gobernador Joe se toma un poquito de tiempo, así que a medida que llegan las dosis a las instalaciones, se toma unas horas para ponerlos en el almacenamiento y preparar todos los vials y todas las que van a los frascos que se van a utilizar o las ampollas. Estos se pueden identificar la cantidad de dosis por día y luego compartir esto con ustedes y todos los californianos, brindando la cantidad de los que han recibido esa primera dosis de Pfizer. Y vamos a continuar con Pfizer y Moderna la semana que viene, dependiendo del proceso y los envíos con el FDA. Y toda esa información la vamos a recibir tan pronto como esta noche, los siguientes 2 días, y vamos a brindar eso en vivo en la página de COVID. En cuanto a trabajar para cerciorarnos que la prioridad se siga, es una pregunta importante que hemos conversado al respecto. Estamos estableciendo la prioridad en cuanto a los principios de equidad, que aquellos más vulnerables sean los de enfrente, los trabajadores de las líneas de enfrente, reuniéndose con estos trabajadores que recibieron las vacunas, aunque fueron 5, las historias de ellos nos dicen mucho. Ellos están preocupados de propagar esto y llevárselo a las familias. Es importante reconocer la potencia de esto de proteger a los trabajadores, no solamente para que ellos puedan tengan tranquilidad e ir a trabajar, pero conectar esto con los retos de personal, cerciorarnos que estos estén dispuestos a trabajar o estén para trabajar durante esta sobrecarga. Queremos que nuestros socios estén dispuestos, que estén cumpliendo con la lista de prioridades que hemos publicado. Y también utilizar nuestro sistema de informática. Ya ustedes han escuchado como registro de California para entender cuántas dosis se han administrado, hacer seguimiento cuando llega la segunda dosis, pero también qué dosis de vacunas se están haciendo y dónde, para hacer rastreo de localizar dónde se están vacunando, que nos da idea de quiénes están recibiendo las vacunas. Hay un grupo 1A, que son los 3 millones, hasta 3 millones de californianos, que son los trabajadores de salud en las líneas de frente y algunos residentes en las instalaciones de cuidados, especialmente los centros de cuidados de enfermería especializada. Es que ellos están recibiendo la vacuna directamente. Estamos confiados que van a llegar a las personas correctas basada en la lista de prioridades. Es cuando llegamos a las fases futuras donde estamos construyendo el sistema para cerciorarnos que esa lista de prioridades se sigan. Podemos rastrear esto y compartirlo con ustedes en el futuro. El doctor Galli tiene razón, este registro está siendo aumentado con esta implementación del equipo llamado CalFax, que nos dará más información y no solo la información de final a final y los componentes bien establecidos con las vacunas. Recuerden que
damos como 19 millones de vacunas en unos 90 días anualmente, millones y millones de vacunas rutinarias cada año. Hay un registro bien establecido que conecta a los socios federales con los socios estatales, los estados estatales con socios locales, y estamos agregando componentes de reservación y otras cosillas. CalVax, por ejemplo, como dijo el doctor Galli, es un componente de la fase 1B y fases subsiguientes, en que esta vacuna estará más disponible abiertamente, propensa a dar prioridad a personas a quien no se había intencionado inicialmente. Y estaremos preparados para asegurarnos de que la gente pueda hacer lo que tienen que hacer y ser responsables con su juramento hipocrático. Soy Brittany por KCRA. Gracias por tomar mi pregunta. Usted mencionó de una campaña de mensajes a alcanzar a las comunidades azotadas, pero muchos van a titubear en la vacuna por esta desconfianza válida en el sistema médico. En resumidas cuentas, estas personas, ¿qué hay si no tienen confianza y optan por no vacunarse? ¿Qué impacto va a tener esto en el aumento de la pandemia de COVID-19? Aprecio mucho su pregunta. Aquí lo pueden ver en nuestra transparencia, los principios para guiarnos. Queremos reconocer experiencias comunitarias en el pasado, en la comunidad afroamericana, la experiencia difundida en algunos casos de generación a generación, una falta de confianza respecto a vacunas, que es algo muy comprensible. Así que tenemos mucho trabajo que hacer para sobreponernos a eso. Primero hay que reconocerlo, sí. Y segundo, construir sociedades, sociedades compañero con compañero, de tener líderes comunitarios de confianza involucrados en pláticas de una forma distinta a como se hacía antes en Sacramento. Así que realmente se trata de organizaciones populares, mensajeros de confianza, líderes religiosos que serán fundamentales para difundir este mensaje. Doctores y enfermeras particularmente que se ven, tienen el aspecto de las comunidades que sirven, eso es fundamental también. Estábamos vacunando a 5 individuos, la primera tanda en el estado de California, representando la diversidad real de nuestro estado. Y esto creo que también es parte importante de avanzar este esfuerzo de crear y construir esta confianza en el público para que tome la vacuna. Así que estamos invirtiendo estos recursos, apoyado por el primer compromiso de 30 millones de dólares. Esperamos recibir más fondeo del gobierno federal. En las últimas 48 horas hemos visto un poco de movimiento, tal vez no tan rápido como antes, de parte del Congreso, esperando avanzar esta causa. Hay esfuerzos nacionales didácticos necesarios para avanzar considerablemente esta interrogante de promover la vacuna nacionalmente. Hace un momento lo mencioné, pero vale la pena recalcarlo. Estamos construyendo encima de esta experiencia que hemos tenido durante el consenso general en un ambiente de reto enorme, no solo por COVID-19, sino las conversaciones que provienen de la Casa Blanca y todas las acciones muy intencionales que fueron rechazadas por tribunal tras tribunal, no solo el Tribunal de Opinión Pública, de realmente politizar el proceso del censo para ahuyentar a comunidades diversas, particularmente las indocumentadas o familias mezcladas, que es un número abrumador de individuos que tienen miembros de su familia que tal vez no estén documentados para estar en el país, para alejarse de esa experiencia de participar en el censo. Así que estamos trabajando con esas lecciones aprendidas del último año en ese espacio, también tratando de hacer que entre en juego en nuestra mensajería al público en general para difundir este importante mensaje. Sí.
Gobernador, usted dice que estamos en una carrera, mencionó un plazo de tiempo de 45 a 60 días. ¿Eso quiere decir que la expectativa suya, quiere decir que se tomará otros 2 meses para que llegue el pico de estos casos? En dado caso, ¿es posible que el sistema hospitalario pueda absorber estos aumentos de 2 meses? ¿O está diciendo que esos 60 días son una proyección externa, que va a haber un límite para febrero y los límites se pueden retirar? Gracias. Realmente gracias por la pregunta, la oportunidad. Le voy a pedir al doctor Gaudí que hable de la modelación. Esto es interesante. Pues les voy a decir que es particularmente potente, no solo interesante. Disculpen la descripción. Nuestro modelación se hace más y más preciso, que es algo alarmante. Algunos de los modelos de hace 10 días, hablando de regiones y capacidad de unidades de cuidados intensivos, viendo de nuevo esta transparencia, se ve muy real. Es decir, las proyecciones se están manifestando. Si uno sigue proyectando al futuro, estamos en esta capacidad de repunte en las unidades de cuidados intensivos en casi todos los estados, las partes del estado. Agregadamente todos llegaremos a ese punto, creo yo, pero ahorita se ve la variedad en distintas partes del estado, en lugares donde ya llegaron a esa pauta. La hospitalización es un punto crucial y por eso estamos siendo muy agresivos. Por eso quería traerles esta última noticia actualizada en los últimos 5 días sobre el esfuerzo de proporcionar personal a hospitales, que puede aliviar mucha de la tensión en los hospitales para descompresionar al sistema de hospitalización, sacando a pacientes sin necesidades médicas agudas, proporcionando más espacio para dar apoyo en el sistema actual de hospitalizaciones. Así que, en rasgos generales, es lo que quería decirles. El doctor Gaudí se los explicará más desglosadamente de por qué es importante hablar de estos posibles escenarios entrando a enero. Sí, gracias, gobernador. Pienso esto en las reglas utilizando el número 12. Si ve los casos de hace unos días, 12 días, 14 días, para hacerlo más sencilla, 12 días, 12% de estas personas van a estar hospitalizados, 12% de estos van a terminar en cuidados intensivos. Cuando el gobernador dice que las proyecciones son más precisas ahora, estamos estudiando este sistema de una manera fácil de lo que esperamos ver en el sistema hospitalario y está haciendo rastreo bastante correcto. Teniendo esto en mente en cuanto a lo que teníamos en casos de unos 15,000 por día como promedio, y vemos lo que estamos, que está subiendo un poquito más de 30,000 casos por día. Eso les dice que en las siguientes 2 semanas, a lo que se encararán los hospitales, la cantidad de personas que llegarán a las salas de emergencias, que van a necesitar una cama, que van a necesitar esa cama en cuidados intensivos, va a aumentar. Aunque hablamos hoy de la capacidad de cuidados intensivos que está inquietante a un 5% en el estado y las diferentes regiones. La preparación real va a ser dentro de 2 semanas. ¿Cómo se puede enlazar esto? Seguir las órdenes de quedarse en casa, tomar las decisiones, no preocuparnos por nosotros mismos si estamos contagiados por COVID, pero más bien el impacto con nuestros familiares. Les quiero recordar que algunos de nuestros californianos mayores son mayores de 60 años. Son el 14% de los casos totales desde el principio, sin embargo, comprenden el 80% de las muertes. Esta idea que tenemos la oportunidad a través de nuestras acciones en los siguientes días, comenzando hoy mismo, de tomar la decisión y quedarnos en casa lo más posible, usar la mascarilla lo más posible cuando no, que estamos con otros
desconocidos, el tomar decisiones de postergar los viajes, los planes. Mis hijos quieren hablar de que quizás ciertos ejercicios de acondicionamiento afuera. Los equipos de deportes toman esa decisión y quedarse en casa de verdad, proteger a la abuela y otros familiares. Cada uno tomamos esa decisión. Sí, 45, 60 días planeamos de que esto va a ser esa cantidad de tiempo. Sí, tomamos decisiones hoy antes de que el sistema hospitalario vea el tipo de alivio que pueda regresar a algo controlable y más normal. Eso es correcto, pero la decisión comienza ahora mismo. Quiero felicitar a aquellos que han estado tomando esta decisión desde siempre, pero otros que pueden quizás pensar cómo pueden ayudar, les digo, tomen esta oportunidad de tomar la decisión, especialmente en los días feriados por venir y hablar de las reuniones. Ah, lo voy a hacer esta vez, no es gran cosa, hay personas de confianza. Pero el hecho de que 40% de las personas contagiadas están sin síntomas dice mucho en cuanto a la falta de nosotros poder entender si aquellos que están con nosotros pueden contagiarnos a nosotros o nuestros seres amados que pueden ser más vulnerables, que tengan una condición preexistente. Entonces, es un marcador importante, 45 a 60 días, pero tenemos que comenzar en este mismo momento de hacer lo más posible con nuestro propio comportamiento y contribuir lo que puede ser una transformación verdadera, una gran reducción de casos. Acuérdese que en 3 semanas nosotros seleccionamos 3 semanas de quedarnos en casa a nivel regional porque eso se puede manifestar en los números de casos. Así que estamos vigilándolo muy de cerca. Gracias. Bien, pues con eso el punto que estaba recalcando el doctor Gaudí es crítico. Aunque veamos una baja en el número de casos, tenemos el efecto residual, el impacto en los hospitales y cuidados intensivos. Es esa colita que sigue, que nos preocupa en cuanto a nuestra planificación y capacidad y personal. Reitero, quiero que la gente sepa, deben seguir teniendo cuidado. Sé que sentimos alivio por la vacuna. Estamos oyendo la noticia 24/7, vacuna, vacuna, vacuna. Y no quiero que la gente piense, ya llegaron las vacunas, ya voy a salir a la calle o voy a regresar al trabajo sin la vacuna, etcétera. Alguna situación que pueda peligrar a algún ser querido. Así que este es el mensaje, es sombrío y optimista también. Luz al final del túnel, pero seguimos en el túnel. Volviendo al mismo punto, felicidades en la vacuna. Hay muchas razones para sentirnos esperanzados, pero está hablando acerca de estos casos. A pesar de todo esto, claramente hay personas que no tienen la mascarilla puesta, que están desafiando las órdenes, que no prestan atención. ¿Cómo hace que presten atención? Yo sé que acaba de hacer una publicación, un anuncio público, pero ¿por qué es que las personas no hacen caso al mensaje y que pueden cambiarse para que lo hagan? Creo que la gran mayoría sí hace caso. Estoy muy orgulloso de este estado. Estaba hablando con un amigo en Fresno el otro día y él comentaba no solo del Consejo de Fresno, que promulgó una resolución resaltando e instando mayor cumplimiento con las órdenes por el índice de sus casos, pero hay reconocimiento en la comunidad con personas con quien entra en contacto. Cuando ven a otra persona o de ellos, de repente ahora, más y más, alguien conoce a alguien. A alguien le importa otra persona que realmente se enfermó, que no solo tuvo resultado positivo, que tal vez terminó en un hospital o en cuidados intensivos o perdió la vida. Así que creo que esto sigue impactando a más y más gente en más y más partes del estado. La experiencia que uno vive, habiendo afectando personalmente a la persona, ya no es algo político. Ya no se trata de que si esta persona o aquella persona en las elecciones de noviembre, sino si me importa este individuo o aquel individuo por su experiencia personal con esta experiencia, con esta pandemia mortal. Creo que sí es importante recordar al público y aprecio su reconocimiento de conectar con este anuncio público de cuán mortal es esta enfermedad y cómo es que la gente no se encuentra en Navidad este año.
con un ser querido por haber perdido la vida por esta enfermedad. Así que seguiremos sonando la alarma, no para hacer que la gente se resienta o que se sienta culpable, no para avergonzar a la gente, sino para recalcar en la gente que estamos en medio de la tercera ola. Buenos días, gobernador y doctor Galli. Si puede explicar un poco las proyecciones para la capacidad de cuidados intensivos, lo que hemos visto de anunciar el plan regional. El sur de California ha perdido el 22% de la capacidad de camas de cuidados intensivos. La proyección que indica que en 2 semanas el aumento de personal no será adecuado. ¿Qué sucederá en 2 semanas? ¿Estamos en el momento de decidir quién va a recibir la cama? Es una pregunta muy bien contemplada y la aprecio. Voy a presentarles esta transparencia sobre las capacidades actuales para subrayar lo que está indicando usted. Con el número de cambios que se lleva a cabo por cada hora, no solo cada día, esto es un vistazo de dónde nos encontrábamos anoche, 1.7%. Cada minuto, todos los días, trabajamos con funcionarios locales y líderes cívicos para mejorar y aumentar el personal dentro de los sistemas, en los planes de salud, con apoyo del Estado también. Yo acabo de resaltar en estas transparencias la labor que hacemos para proporcionar personal adicional, pero esto no es lo único que hacemos. Así que, para responder a su pregunta, la suposición de que, incluso con todo lo que ven en esta transparencia, que seguiremos adelante con esto, está usted en lo correcto. Y por eso es que esto es un esfuerzo tan dinámico. Estamos obteniendo más y más personas a través del cuerpo de salud, trabajando con los socios federales, obteniendo más y más apoyo, trabajando dentro del sistema de entrega de servicios hospitalarios, trabajando con estrategias para cubrir al personal, estrategias de capacitación también para atraer más y más personas en línea, particularmente en unidades de cuidados intensivos. Y este es un ejemplo reciente de lo que hemos hecho para obtener más personal para cuidados intensivos. El doctor Galli les hablará un poco en detalle de los esfuerzos que se llevan a cabo. Sí, gracias nuevamente, gobernador. Sí, dentro de 2 semanas sí estamos inquietos en cuanto a la capacidad de brindar el mismo nivel de cuidados de alta calidad, pero los hospitales han estado planeando esto, la sociedad con los condados locales, con las agencias de cuidados de emergencia en todo el estado. Todo lo que hace CalES y las operaciones Governor Operations han estado trabajando a toda hora para anticipar qué se puede hacer cuando estamos a este nivel de cuidado de sobrecarga. Lo vamos a hacer todo lo posible para evitar llegar ahí, hacerlo un periodo de tiempo más breve posible cuando lleguemos ahí, haciendo con todo lo que estamos haciendo con la orden regional de quedarse en casa y hacer seguimiento a todo, pero anticipar algunos desafíos en las siguientes 2 semanas, implementar, traer el personal adicional. No se nos preocupa el espacio y los insumos, como mencionó el gobernador. Tenemos suficientes ventiladores, lo cambiamos de un lugar a otro en el estado para que nadie se quede sin uno. El trabajar para cerciorarnos que el oxígeno, que las camas estén disponibles, pero eso no es lo que nos inquieta, es el personal. Utilizar diferentes métodos para brindar el personal de apoyo. Ustedes han visto en las peticiones a nivel federal y el estado, quizás traer a las personas acabados de jubilar o han dejado cierto consultorio, traerlos de regreso y crear oportunidades virtuales de apoyo, por ejemplo, como un proyecto de cuidados intensivos a distancia. Pero otros sistemas han estado haciendo esto por algún tiempo
aumentar esto de la mejor manera. Atención médica usualmente cumple con todo, crean métodos innovadores en al momento para brindar una atención médica de alto nivel, dado la cantidad de pacientes. Pero la estrategia inicial es mantener la cantidad de pacientes lo más mínimo posible, no para desanimar a alguien si verdaderamente necesita atención médica. Tienen que comunicarse con su médico y ver si está suficientemente enfermo para ir a un hospital. Pero primero que le den las pruebas y toda esa atención médica antes de hospitalizarlo. Pero en dado caso, si es necesario ir al hospital, el hospital va a hacer todo lo posible para brindarle la atención. En cuanto a la pregunta de racionar estos atención. Tenemos muchos grupos, que es las pautas de atención en crisis médicas. Claro, que en dado caso que no hay suficientes instalaciones en California que han implementado esto, porque hemos podido brindar esta atención. Pero, por supuesto, como parte de la preparación, hay que estudiarlo en todo el estado. Tenemos que estar seguros que las personas hablen de eso en este momento, en dado caso que se tenga que implementar esos estándares de cuidados médicos en crisis, pero tenemos que estar preparados con el alto nivel de integridad y pensamientos. Gracias. Para reforzar las sociedades desarrolladas con los sistemas de hospitales, el liderazgo de Carmelo Cole y otros, la Asociación de Hospitales aquí en el estado, trabajando también para ver las cuestiones en torno a cirugías ya previstas, no solo cirugías necesarias de último momento, maneras tradicionales de proporcionar servicios en sistemas de entrega de servicios médicos. Muchos han sido actualizados, muchos están en la fase de planificación. Para ser actualizados, muchos se consideren adicionalmente al trabajo que se hace en el estado. De modo que hay una mayor abundancia en el personal y protocolos que hemos expuesto en estas transparencias. Y quería recordarles también de parte de esta abundancia. El doctor Galli lo mencionó de forma breve, pero es importante regresar. El inventario de protección personal. Recuerden que hace algunos meses esto era el punto más importante. En marzo, abril, todo el mundo hablaba de equipo personal de protección. Tenemos más de 500 millones de unidades, mascarillas N95 distribuidos. Unos 600 millones, pero estamos todavía en el estatus actual. Este es el inventario estatal. No es el inventario local o solo en el sistema hospitalario. El doctor Galli mencionó ventiladores y este es el conteo actual. En el estado de California, el acceso que tenemos a ventiladores, que es fundamental para una unidad de cuidados intensivos. Tenemos 14.021 disponibles en el inventario estatal y en los hospitales todavía tienen 6.511 disponibles. El cubrir personal es importantísimo, es un reto grande, pero también hay muchas oportunidades para ejercer flexibilidad y movimiento dentro del sistema de proporción de ayuda médica, con ayuda del apoyo local y el apoyo federal también. Gracias por aceptar nuestras llamadas y preguntas. Quiero hacer la pregunta en cuanto a los condados. Sé que algunos condados tienen flexibilidad en cómo le dan prioridad a los grupos por vacunarse. Lo que me pregunto es cuánta flexibilidad apoya usted y el estado tomará el mando si el condado decide vacunar a los trabajadores de Disneylandia antes de los maestros. Es una pregunta muy interesante, particularmente como usted la plantea. Voy a contestar y luego le voy a pedir al doctor Galli que responda más granularmente. Pero en resumidas cuentas, el estado fija el tono, el rubro, la prioridad para la distribución de las vacunas. Permitimos, dentro de las sociedades bien establecidas, en cuanto a proveedores, clínicas, hospitales, discreción dentro de esas infraestructuras con esas pautas.
En relación al ejemplo específico del condado de Orange, eso sería fase 1B. Por lo menos maestros, y esto es una conversación que se lleva a cabo actualmente esta semana, más detalladamente. Y quiero invitarlos de nuevo a que sintonicen mañana en esta plática con el comité consultorio. Puede oír usted todos los detalles sobre las 8 millones de personas, que incluye posiblemente maestros respecto a la prioridad de esas poblaciones. Le voy a pedir al doctor Galley que nos hable sobre sus expectativas y cómo aplicar las normas que vamos a promover y qué espera él de estas sociedades bien establecidas con funcionarios del condado y locales. Doctor Galley. Nuevamente, muchas gracias por la pregunta. Como acaba de compartir el gobernador, esta semana, mañana, de hecho, estas pautas se van a reunir con el grupo de asesoramiento de la vacuna y vamos a hablar acerca de 1B, ese primer conjunto de lo que es, otros son esenciales, otros trabajadores críticos en la infraestructura para determinar cómo implementar esas vacunas en el grupo. Estos van a compartir su asesoramiento, los lineamientos de prioridades mañana y eso se desvelará mañana. Como parte de la pregunta, estamos trabajando con todos los condados, siempre lo hacemos, hablando acerca de cuáles son los grupos de prioridad para que todos tengan un entendimiento muy claro y que nosotros esperamos que esta capacidad de dirigir estas vacunas que siga este mismo curso de prioridades establecidos y descritos por el gobernador. Estamos trabajando para hacer rastreo desde el punto de vista de datos y compartirlo transparentemente. Si vemos algunos desvíos, tenemos la herramienta para resolverlo. No creemos que esto va a ser una preocupación principal en la fase 1A, pero este trabajo se está preparando ahora para el 1B. En cuanto a su ejemplo específico, esperemos de que basados en esas prioridades como en Orange County, como en todos los otros 58 condados que son todos socios en este esfuerzo, ¿qué harán? Y estarán trabajando con nosotros y lograrán esto. Hay mucho trabajo por hacer, pero estamos trabajando con todos los condados para todos seguir el mismo curso, darle prioridad a aquellos que sabemos que están en alto riesgo o que ellos tengan riesgos adicionales de tener un resultado mayor si resultan contagiados por COVID. Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Hola. Está hablando de las pautas esta semana que permite ciertos deportes como fútbol, básquetbol, en los niveles amarillos. ¿Qué probable sea que pueda ocurrir para fin del curso escolar para determinar esto? Pues el virus tomará esta determinación y nuestras acciones también, el total del cual determinará cuán pronto sucederá eso. Les voy a mostrar esa transparencia. Y les voy a traer las últimas noticias sobre las pautas en cuanto a deportes. Y expedimos estas nuevas pautas en el sitio web covid19.ca.gov, hablando de las actividades, distintos niveles de riesgo al aire libre, en interiores, comparándolos, deportes de contacto, deportes como atletismo, donde hay menos contacto entre individuos, hablando de reanudar con modificaciones para el 25 de enero, en la fecha más próxima. Tenemos estas pautas sobre eso, que están basadas en el estatus de niveles que ya muchos conocemos, los niveles morado, naranja, rojo, amarillo. Así que distintos niveles de riesgo desplazándose en niveles distintos en base a ese nivel de riesgo. Yo tengo 4 hijos jóvenes, juegan fútbol, son parte de la vida familiar, parte de la logística
no solo darles el equipo de protección y vacunas, sino también decidir cómo trasladarlos sin riesgo. Los deportes han sido parte importante de nuestras vidas. Para mi esposa también, ella fue miembro del equipo de fútbol en Stanford, yo en Santa Clarita, en el Valle de Silicon, gracias a los deportes. Así que yo tengo reverencia por los deportes. Es esencial para la salud mental y física de la juventud. Es importante que puedan participar en ellos. Así que hemos estado trabajando mucho en esto, mucho trabajo tras bambalinas. Tal vez se dieron cuenta, y esta es una realidad muy cerca, tal vez notaron aquí en mi patio trasero apenas, en el condado de Placer, 77 individuos fueron conectados a un brote multiestatal porque la gente no estaba obedeciendo las reglas, no estaban modificando sus actividades. Estaban haciendo un torneo multiestatal en plena pandemia y literalmente pusieron en riesgo las vidas de los que participaron. Y esto no es exageración. No fueron nada más los niños que tuvieron resultado positivo, sino también miembros del personal, entrenadores, árbitros. Así que esto es prueba de que es de alto riesgo en ciertas actividades, con ciertas actividades. De modo que nosotros seguimos haciendo lo mejor posible para instar a la gente que haga sus actividades físicas, abordando las prioridades de seguridad. Y es importante mantener a los niños activos, considerando el riesgo y cómo hay que modificar nuestras actividades para mantenerlos seguros. Y para aprender más sobre esto, visiten el sitio web. Un seguimiento al personal hospitalario, especialmente a petición de California. Se ha hablado acerca de pedir el regreso del buque Mercy, que tiene 1,000 y pico de camas, para que regrese al sur de California, que ha sido tan azotado. ¿Y qué mejoras ha hecho? ¿Qué ha aprendido de otros estados que tengan personal que puedan compartir? ¿Y sabe usted que esta crisis del personal puede impedir que el estado pueda implementar y distribuir la vacuna en los siguientes meses? Permítame desglosar un poco su pregunta. En este momento, no. Tenemos como prioridad a aquellos que están administrando la vacuna y aquellos que son los trabajadores más esenciales en la primera tanda, la primera distribución de la vacuna de 2 dosis. La buena noticia es que estamos viendo centenares de millares de vacunas llegando y esperamos tener 2 millones para finales del mes. Esto comenzará a tener su impacto con la primera dosis Pfizer, 21 días, hasta la segunda dosis, 21. Moderna, 28 días para la segunda dosis. Pero incluso dentro de esos días comenzaremos a ver beneficios. Hay realmente algo muy sofisticado en la distribución de vacunas. No solo sería una enfermera o doctor en cuidados intensivos, estaría también un trabajador de protección del ambiente para proteger estas bolsas de apoyo y de limpieza o santidad mental, o sea, alivio para el equipo participando críticamente, asistiendo a estos pacientes con el mayor riesgo. En un momento le voy a pedir al doctor Gowdy que lo desglose un poquito más. Muchos otros estados se encuentran en un problema similar. De hecho, estamos considerando personal del extranjero para aumentar el número de personal aquí. Lo hemos hecho en el pasado con muchas cuestiones en nuestro sistema de ayuda mutua, más recientemente con los incendios arrasadores, pero estamos viendo cómo agregar personal siempre. Y para contestar su pregunta, el doctor Gowdy lo explicará. Yo he tenido en las últimas 48 horas, he tenido muchas conversaciones sobre el USS Mercy, ese buque. Algo interesante, uno de los recursos más considerables no son las camas, como se define, sino el talento extraordinario a bordo del buque, el personal humano, los recursos humanos. Estamos hablando de médicos militares. Hemos tenido esta conversación, no ha sido formalizada con los socios federales, hemos tenido esta conversación internamente sobre nuestra posible necesidad.
Pero estoy informándoles sobre estas conversaciones recientes en ese espacio, pero ninguna petición formal ha sido difundida. Actualmente la petición es para 10 equipos de 20 de personal. Y esta petición está pendiente. Hemos recibido y estamos muy agradecidos con los paramédicos, trabajadores de FEMA, los 35 que se encuentran en Pioneer, hospitales del centro, cerca de la frontera. Así que esto es muy alentador. Las sociedades siguen dando mucho fruto, ayudándonos mutuamente. Y le voy a pedir al doctor Galli que les desglose esto un poco más detalladamente para cerrar. No hay mucho espacio que rellenar, pero como hablamos de otras situaciones de ayuda mutua, tenemos recursos federales que, como dijo el gobernador, hemos estado solicitando esto, que tiene que ver con el personal que aplica también al Mercy. El personal que trabaja ahí puede aliviar a California. Es otro recurso potencial, pero mucho de la atención médica depende de estas empresas de registro, estas enfermeros viajeros que usualmente están disponibles este año en California. Cada hospital hace esto independientemente. El estado no tiene que intervenir para ayudar, para identificar al personal que pueda brindar ayuda. Pero esos registros se están utilizando en todo el país. Usualmente recibimos un porcentaje pequeño. Usualmente recibimos el 100%, pero si tenemos suerte, recibimos 2/3. Esto nos indica que cada estado tiene sus propios desafíos. De muchas maneras, California está un poco retrasado en comparación a otros estados en situaciones el aumento. Estamos planeando para anticipar las verdaderas necesidades de este personal. Todo esto definitivamente está planeándose, pero la manera en que podemos evitar esto que aumente y tomar decisiones muy duras en cuanto a quién pueda recibir atención, queremos estar seguros. Y unas felicidades a todos. Tenemos que reconocer a todos los enfermeros que están en las líneas de enfrente trabajando todos los días, manteniéndonos seguros. A la vez, ellos están tratando de cuidar a sus familias, brindando la mejor atención posible, y queremos apoyarlos con nuestras propias acciones, y eso es hacer lo que se puede hacer para evitar la transmisión. Esto no ocurre de un día a otro. La comunidad tiene que actuar en conjunto antes de ver que los números bajen, pero esa es la mejor manera de apoyar las cuestiones de personal, que es el tema de la conversación este día y en las siguientes semanas por venir también. Muchas gracias por su atención. Seguiremos trayéndoles las últimas noticias en las semanas venideras. Les quiero recordar a todos, estamos en la carrera final, no en maratón. Se ve la luz al final del túnel, pero seguimos en el túnel. Tenemos que sobreponernos a esto, pero necesitamos que usted siga haciendo su parte para eliminar la propagación del virus tanto como sea posible, utilizando su mascarilla, guardando distancia, etcétera. Y esperamos que puedan sintonizarnos con las buenas noticias sobre el proceso del comité consultorio de 60 miembros. Mañana a las 3 tendrán su reunión. Puede visitar usted covid19.ca.gov para aprender más de cómo se verán sus prioridades antes de que las formalicen en su presentación, una similar a esta. Gracias por su atención.